Dios mío. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Warcraft Online con Snyder, la Mouse y John. ¿Y qué pasa, chicos? ¿Por qué ven tantos cambios? Porque Snyder y John ya están terminando la serie. Bueno, John, Snyder le te queda muchísimo. No he explicado nada de Draconic, pero no pasa nada. Y a mí yo me toca tocar los mods que tengo que tocar. Por eso los episodios a partir de hoy van a ser episodios de una hora, posiblemente tengan edición, con lo cual grabe más para ir un poquito más avanzado que ellos o ir un poquito más de velocidad. Recuerden que detrás de cámara hacemos una enorme cantidad de cosas y hoy lo que vamos a hacer es una habitación, voy a ponerme a craftear bloques y voy a hacer los bloques para hacer las cosas de Soundcraft y así ponernos con el Soundcraft. ¿Qué les parece? Bien, me parece excelente. Vale. Así que voy a empezar yo con lo mío. Por cierto, expliquen qué es lo que han estado haciendo, qué es lo que han estado pensando y qué es lo que harán. Bueno, pues al menos yo no sé si te ayudará. Yo tengo pensado ya acabar la serie. Más que nada por una serie de cosas que pasaron. Y pues nada, quiero terminar la serie y para eso quiero invocar al Ender Dragon en mi último episodio, matarme al boss y después quemar mi casa con todo lo que tengo adentro. Es lo que yo tengo pensado, pero de momento necesitamos una cantidad de RF, que yo ya tenía bastantísimo RF en el Nether acumulado, pero unos inteligentes reiniciaron el Nether y me quitaron toda la RF que tenía y ahora tengo que volver a empezar desde cero. Y así ha sido desde los primeros episodios, empezar desde cero, pero no pasa nada. Yo de momento tengo pensado acabar la serie, pero estaré aquí activo ayudando a la voz en lo que necesites. Y me dice, oye, conéctate y ayúdame con el Witchery, por ejemplo, pues yo me conecto con eso. Pero por lo menos en mi canal yo voy a acabar la serie porque tengo planeada empezar una nueva de un juego nuevo. Y quizás, no lo sé, siga con la serie más difícil de Minecraft o le diga a un amigo que me haga otro modpack. ¿A que sí es a la voz? Sí. ¿Por qué yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás hablando de mí como amigo? No, te lo puedo hacer, no. No te estaba prestando atención porque literalmente me abstraje mucho, ¿eh? A mi casa quiero hablar con tío. Ah, que directamente está pasando a mí, bueno. Perdón por que no sí, haberte escuchado. que estaba, yo tampoco te presté atención, sí, házmelo. Voy a alejar y me voy a mutear porque voy a hablar cosas con un giro de mi último episodio. Dale, como quieras. Bueno, Nether, nos hemos quedado aquí solitos. Si quieren escuchar todo, no pasa nada. No, que me explote el PC, no. Solamente que me alejo porque exactamente te va a explotar la PC. Me van a escuchar por Skype, posiblemente. Vale. Por este tipo de cosas, chicos, tengo preparado esto. /back. Che, yo no me habré hecho TP a lo tontamente en algún lado de la casa antes de esto, ¿no? No. Vale. Amigo Giro. ¿Dónde estás, amigo Giro? Lo de mutearse no... No que me querían escuchar, hijos míos. Ah, sí, te queríamos escuchar. Uf. Sí. Yo voy a la casa. Muteo, pues. No, a lo que quieras, las... Listo. Yo ahora /home y listo. Che, por cierto, este nodo te da. Uy, ¿qué le pasó a este árbol? Ninguno de ustedes dos debió haber sido, macho. Vengo para acá. Lagazo. Llamen. ¿Qué? Pongo esto aquí y tendríamos la pieza fundamental de el Soundcraft, que es la matriz rúnica. Ahora lo que tenemos que hacer son los bloques circundantes que se hacen, creo que así. ¿No? Sí, así es. Voy a hacer varios porque vamos a necesitar. Y creo que ya lo tendría todo para el ritual, excepto que posiblemente para esto necesito hacer esto también. Y necesito 25 de cada aspecto, que creo que no tengo. A ver.
25 de cada aspecto. No, me falta Ordo, que puede ir a buscar allá, así que no es tanto problema. ¿Dónde hago una sala de Thawncraft, Snyder? ¿Cómo así sala de Thawncraft de qué? Espera, que me voy a fijar en el mapa. Para las infusiones, los altares, ¿te acuerdas lo que yo hacía de con los goles en mi Hardcore Dragon? ¿Me quieres, macho? Vale. Que no sea una sala de compras. Bueno, voy a abrir una puertita aquí. Lo voy a hacer directamente aquí arriba en Nether, después hacemos el suelo. Se va a bastar. Si no, de última la hago más grande, chicos. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2. ¿Compartes? ¿Qué pasó? Nada, que se pueden acá con yo. Ay, hijo de su pinche madre. ¿Qué estarán haciendo estos muchachos? Nether, ¿te importaría venirte un ratito? ¿Para? Digo, estoy haciendo una sala nueva, quitándole ventanas a la casa. Bueno, ahí se quedó el muchacho, macho. Lo que les iba a decir, chicos, posiblemente yo trate de terminar con Tomática Apócrifa, tal vez me meta un poquito con el Witchery y nada más en esta serie. Va, es lo que pienso hacer, no sé si haremos algo con Snyder, alguna construcción o algo por el estilo. Detrás del horno de Thinkers. No, 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 detrás de ella no, a mí no me jodas. Te me estás jodiendo, ¿no? Ahora, ahora me lo dices, donde quiera los huevos, macho. Joder, me faltan más de estas piedras. Hola. Me voy, che, macho, aquí no había una puerta. Con Sky, tuve un pequeño problema con Sky y solo puedo hablar por el juego. ¡Señor Navaos! ¡No me discrimine! ¡No pasa nada, John! ¡Tranquilo! ¡Ah, cierto! ¡No me discrimine! ¿Dónde está? ¡Me seco! Necesito piedra. ¿A quién se le cuela mi... Porque se me cuela mi, dice el otro. Che, va a ser necesario decirle que me está bugueando el... el eje de todo, ¿no? Y una avioneta, mira cómo vuela. Porque correrá, macho. Tonto, macho. ¿Hay piedra cocinada, Nether? Que sí, hay millones. ¿En Nether? ¿En Nether tienes chisel? No. No me ignore, señor Navajo, no me discrimine. Che, macho, ¿cuánto sacan las cosas que me diste tú? Mierda. Mira, me humilla y me escupe en su episodio. Título viral. Sí, viral mis huevos, macho. Frena un poco, John. John, que me está lagueando el Minecraft, carajo. ¿Quieres que te meta esta espada por ahí? Pobrecito, macho. ¡Miro! Que no te dijo que no, John,
Vale, ponemos. Ah, ¿me hablaban a mí? Porque yo no estaba poniendo atención. Soy una avioneta, mira cómo vuelo. ¿Qué haces, tarado? ¿Qué pasa? Me pides mamadas, men. Vale, ahora, ¿qué necesito? Ah, tenemos un regalito de mi parte para ti. Ya no lo ocupo. Toma. ¿Qué tiene esta cosa? ¿Esto no te duele a ti? Pero sí, macho. Sí, sí, está buenísima esta espada, macho. Me baja medio corazón y se me regenera más rápido que yo que sé qué. Uy. ¿Probar la mía? Le sacaron la simpatía a las cosas, macho. Che, ¿por qué tengo tanta arena de alma? ¡A la voz no le bajan ni medio corazón, nene! ¿What? ¿Pero qué pido, men? ¿Quieres ver yo? Ey, ustedes dos, tranquilo, relax. Ya te dije, esta espada no sirve para jugadores. Relax, la verdad, sí. Macho. ¿Quieres probar mi espada? No, enseñársela a los suscriptores. No, dale a Snyder. Si quieren probar la espada, pruébenla con... A Snyder le bajo una hilera entera de corazones con la espada. Cuando dicen una hilera, ¿a qué se refieren? Que la que tiene una hilera extra. Creo que le bajo una hilera y otro corazón extra. No sé. Vale, por cierto, ¿esta planta por qué la pones aquí, Snyder? ¿Qué planta, macho? La de... Ya te está echando la culpa. Che, John, me está laggeando todo el PC, macho. Frena. ¿Sabes que estoy hablando por Skype? Ah, entonces serás el pecelito. Entonces es tu mera existencia lo que me lagué. Mira, ¿quieres morir, eh? ¿Quieres que te dé un espadazo? Pues con el pico, el siguiente va a ser con la espada. Está jugando, John. Ya estoy esperando a que venga Hiro, pero está arreglando lo de los pantalones de Snyder. Ojalá, macho. Se te rompieron. Mira este cofre. Ah, no. Ya lo quito. Es que ya te hice ahí tu crafteo. 16. Ah, por cierto, ¿no más quieres matar un Wither en tu episodio? No. Quiero terminar esto rápido, macho. No sé ni cuándo empecé a grabar. Que tienes 2 horas para grabar, después lo editas. Vas cortando en las partes más aburridas. Sí, sí, aburrido lo que está pasando aquí, macho, que se me está lagueando todo esto. Bueno. Peta la PC de la mouse, entre 2-1, peta. Como tu colita. Lo mismo dijo el negrazo que te profanó, ¿no? Peta la colita de John en 3, 2, 1, peta. Y John dijo, ¡no! ¡Que no pete! Chicos, y ahí están las fantasías. No fantasías, sino lo que le pasó. El señor Luciano, digo la mouse. Donde no estén desbañados. ¿Qué cosa? Soy una avioneta, mira cómo vuelo. Ay, por fin. Gracias. Soy una avioneta, mira cómo vuelo. ¡No! Ah, que no estoy muteado. ¿Dónde está la de John? John, ¿dónde estás? Yo ahora entiendo a los suscriptores que me dijeron, la mouse lo que te toca aguantar, ¿sabes? A mí no me metas, que yo no estoy haciendo nada. Exactamente, ¿qué estás haciendo tú, Snyder? Ah, paseando con mi nueva armadura. ¿Por qué no agarras los lirios negros que tienes y te pones a hacer algo de botánica? No, bro. ¿Todo bien? Nueva armadura, chicos. Nueva armadurita. Madre mía. Aprovechando el lag para hacer parkour, macho. Que ahora salto en el aire. Ah, pero me gusta más la otra. La otra me da una cheta de explicar. Son... Vale.
Estás una de dos, o le estás escupiendo el micro, macho. Vale. Esto era así. Los ladrillos estos abajo, ladrillos de piedra acá abajo. En la que está 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Vale. Abajo iba este, este, este y este. Arriba era 1, 2. Y ponemos... Nagaso, esta. No, aquí no era. Era uno más arriba. Creo que era aquí. Así. Vale, vale, vale. Ahora. Así, así, así y así. Y ahora tengo que poner estos. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, y se me acabaron. ¡Qué felicidad! ¿Eh? ¿Qué están haciendo ustedes? Por el amor de Dios. Acá plática. Me gustaría saber cómo es el mundo del revés. ¡Oh! Dios, ahora ponemos esto aquí, chicos. Deje esto aquí. Ponemos esto aquí. Snyder, si te doy una varita. No, nada, ¿no? Deja. Hacemos así. Me llevo esto. Y tenemos, chicos, entonces nuestro primer altar rúnico. Lo único que falta es encenderlo. Y para encenderlo, uno. Sí, ahí. Después uno aquí, otro aquí. No, entonces este va aquí, ¿no? Ah, porque este está mal puesto. Me parecía, chicos, ya me parecía sospechosamente sensual. Sensual, un movimiento sensual. ¿Tú escuchabas esa canción, Snyder? Cuando me dan una bola tan impresionante para el episodio, flipo yo, ¿eh? No, la escuchaba. Como por ejemplo, ¿a qué me hubiese gustado tener a alguien que me diga, la mouse eres medio tarado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí era. Vale, esto aquí. Quito esto. Vale. Chicos, ojo, somos tres en la serie, pero no, ellos dos no me dan ni bola mía. Verá que se estoy escuchando estos tipos, pero es que se les escucha como el culo. ¿Sí? Ay, me voy para allá. 2, 3, 4, 5. Ya me aburrí. Ya. 2, 3, 4, 5, aquí. 1, 2, 3, 4, este está bien. Entonces el de allá está bien. El problema es este, que tiene que tener 1, 2, 3. Uy, me caí. Vuelve a lo que estabas haciendo, Snyder. ¿Vale? Ah, mira los... vuelve a hacer lo que estabas haciendo, ¿está bien? No, ya, quédate tranquilo que ya no te llamo más. Quédate tranquilo.
¿Quién le habrá hecho esa hacha, esa espada, esa hacha, esa pala y ese jabalí? Exacto, chicos. John. Sí, John, tus John. Huevos, que John ni toca el Tinker. Vale. Porque ¿quién no lo deja? No, si tiene el este, el... ¿Por qué el me horno, mataste? No, toca. No, te di un golpe y te mandé creo que a Cuenca. ¿Y sí? ¿Cómo? Ni puta idea. Para parece, mucha... chicos, es lo que me toca aguantar, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, me pasé. Seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 2, me pasé por uno. Me parecía macho. Che, ¿alguno de ustedes tiene magnetismo en algún lado? ¿Por? ¿Te puedes hacer el anillo de la magnetización del botánico, por favor? Sí, ya, no te voy. Es fácil, Snyder, búscalo. Ahí está. No, ni al pedo, lente de mana, y por esto lente de mana toca. No. Qué miedo. Mejor no. Chicos, la paja. ¿Cómo que te da en de paja, no? Y una de las grandes. Lástima que lo vas a tener que hacer. Por cierto, ya ven. Efectivamente, chicos, pasan de mi culo como de un ciruelo. Vale. Las que me toca aguantar, ¿eh? Necesito poner esto aquí, esto aquí, esto aquí. Me estoy guiando por los pilares. Ponemos este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, esto aquí arriba y quitamos este, este y este y ponemos esto en medio. Listo. Y ahora, vale, nos vamos a hacer T barra back y espero encarecidamente tener 25 esto para poder hacer una varita que me permita. Claro. En Eder, porque me mataste, no podemos seguir con la serie, ¿eh? Vale, qué bien, macho. Qué feliz. ¿Qué necesitas? La varita cargada. Cargarme la varita ¿Y otra para vez. Qué quieres la... ¿Para qué quieres la varita? Para poner a encender el aparato ese. ¿Pero qué necesitas, tarado? Nodos. Los nodos que tenía ¿Cómo? Guardado yo. Toma qué. ¿Y yo qué tengo que ver con tus puntos nodos? Toma qué. ¿De dónde sacaste el anillo? Ya lo acabé de hacer, macho. Ah, que no era tan difícil, ¿en serio? No. Era con esto, ¿cómo se llama esto? El pote de mana cero, cristal, uno de hierro y uno de oro. Bueno, chicos, ahí lo tienen. Creo que esto hay que encenderlo. Y para el gran anillo de magnetización necesito otro reserva. Vale, ya hablé con el señor Giro Lamos. ¿Te lo recibo? ¿Qué? ¿Qué? Nada, que el señor Giro dice que muchas gracias. Bueno, nos dijo que muchas gracias por estar en el servidor, que ojalá nos hayamos pasado bien. Y que ahorita están bastante faltos de gente, que no tienen gente, y que podía hacer la review, que él encantado en ayudarte a colocar todo. Básicamente eso, y yo le dije que ya iba a acabar serie, y me dijo que después de que grabaras tú, me ayudaba a invocar al dragón, como se nos perdieron todas las cosas del Nether. Nos dijo que como recompensa nos iba a invocar no uno, sino dos dragones en el Nether, en el End. ¿Qué mierda puse yo ahí arriba? No sé, esto está un poquito mal hecho. Me comentan.
Un poquito no, bastante, pero bueno. Exacto. Che, John, ¿tienes el punto guardado ese que te dije al principio? Sí. Vamos. Ve y yo ahora me hago TP. Necesito esos Hablamos. nudos. ¿Qué? Llámame, pues a verme. ¿Qué? Mira, soy una avioneta, mira cómo vuelo. Oh. Así que chicos, ahí Justo, lo tienen a esta John. tira. Ahora nos vamos a poner con el botaña de Snyder. A ver, Snyder, ¿cómo vas con el botaña? Por cierto. No, es que no sé qué era lo que llevase. Ah, las flores. Agarra esta, ¿viste las florcitas negras que te dije yo? Este mes es estresante con esa puta flor. Mira, dámelo. Vamos. Chicos, chicos, llegó desde el principio y dijo, la flor es Neider, la flor, yo deja de mamar con eso. La Vente, flor es Neider, yo chinga tu Snyder. puta madre, Neider, No, puta no me madre, des la ni madre, idea. No me que des ni bola, yo. la flor y ya, Vamos, chinga. Snyder. ¿Dónde tienes la pileta de maná? Y te lo vuelvo a repetir, chinga tu madre. Mira, Snyder, baja, baja, baja. La más Vamos. puede ser lo más amable del mundo, la más buena gente que existe, Che, un buen amigo, alguien pero se... cuando Che, se pone de pesado, se pone de una manera ¿alguno de ustedes que dos es muy se dieron pesado. cuenta que la casa mía y de Snyder parece un pene? Bueno, Snede la sí. construyó, ¿eh? Sí. Esto funciona así, ¿no? Vayan a ver mi penúltimo episodio, lo van a tener mañana en mi canal. Por cierto, Nether, te acabo de cargar un poquito más la piscina de maná. La vamos a hacer TP. ¿Dónde está la flores, no? Ah, acá está. TP. Vamos. Vamos. Puta, voy. Hola. Voy, Johnny. Johnito. Apártame en un lugarcito, macho. ¿Me hiciste Espera que TP? esté volando, deja abajo, porque te matas. No, porque estoy volando y si avanza y si no bajo, te matas. No, cuando te TP te va a TP abajo. Vale, Nunca entonces le te hago TP de noche. barra TP hacemos. Vale. Ahora, ¿qué A veces que necesito? me la llenaste. ¡La varita! A la puta. ¿Dónde estoy? Qué pene, macho. Si tú tienes el penacito, es el médico. ¿Dónde está la más? ¿Dónde está el nodo, John? Estoy encima de él. Bueno, estoy en la marca. Chicos, ya saben cómo la voz tiene el pene todo deforme. ¿Y dónde? Hazte TP otra vez, a ver. Uy, macho, hoy la voz tienes que ir al médico, pero rápido. Es Eso un se lo dolor llevo diciendo desde frustrante. hace desde hace mucho. Era una forma caricaturesca, tampoco te lo tomes tan Hazte TP, la literal. más. Joder, pero la tiene deforme, no lo siguiente. La más, que haces TP, te lo agradecería. Quizás mucho pobrecito. Todos te comprendo En la el, hazte TP, agarra la varita que está dentro de la mesa y hazte TP. No, este no era. Bueno. Bueno, cargo un poquito esta con este. ¿Dónde está? Ahí. ya te la llevo, pero No me dijiste que pusiera por el punto cierto, no ahí. hay Sí, sí, flores, no hay sí. flores grises, así que no puedo avanzar con el mod. Ahora ¿Era este sí. o cuál era? El otro. Vale. Es que me Corre, dijiste el yo. primero. Y este fue el primero. Soy una avioneta. Mira cómo vuelo. ATTP en 3. ATTP en 2. ATTP en 1. ATTP. Bueno, ATTP. Espera, que estoy a 90 metros. 91, 92. Vale, ya estoy llegando, ya estoy llegando, ya estoy llegando. Vale, ya estoy. Joder, que si estaba cerca esto. Y ahora le Agarra. hago TP a Seth a Snyder. ¿Cómo que no me deja hacer TP, no? Ah, lo escribí mal. Che, barra TP a... Bueno, Pero, John, ¿todo ¿por bien? qué hay tantas hojas así volando? Ah, sí, eso. Vale, exactamente, pecho. ¿Pero por qué hay tantas hojas? Bueno, voy a hacer parkour en las hojas. 5. Va. Y ahora acepto Snyder y listo. Aquí ¡No! está. ¡El cerdo se muere! ¡El cerdo! En Nether, tienes la varita encima, ¿no? Verga la varita.
¿Por qué está roto esto? No me enteras que sí la tengo. Che, la mod, ¿no que me ibas a hacer una varita a mí? Yo sigo esperando mi varita. Mi varita. Aquí la tienes. Sí, macho, pueden salir que nos estamos matando entre nosotros. Bueno. Mi varita. Espera. Nether, carga la varita que tienes tú con esto que tienes aquí arriba. Che, y listo. Voy. Mi varita. Esta es una varita de Nether y a mí no. Y te tengo diciendo desde que empezaste con el... La tuya tiene Ignis, ¿no? No puedo pasar de mí. Toma yo. ¿Dónde está? ¿Es Nether? ¿Qué? ¿La varita? Ah. Ya te lo diré. Me falta Ignis, macho. Espera. Dalton acaba de salir. ¿Se fue? Sí. ¿Por qué no tenía varita? Entra, Jensito, que yo sí te quiero. Ahora te doy la que cargo Snyder, John, tranquilo. ¿John? No, yo me acuerdo que en un tipo me dijiste, si tienes oro, te di todo mi oro para que me hicieras John, una varita. Espera. Nunca recibí nada. Yo te hice una varita, pero te mató un murciélago. Amigo mío. No me hiciste nada. Nunca me hiciste nada. ¿Te mató un murciélago, John? Fue ese mismo día. Mírate el episodio de... ¿Qué episodio, macho? Murciélago, ¿no? ¿Te la tenías encima? Mírate el episodio y verás. Yo hice dos varitas de oro. Una para mí y una para ti. Yo tengo una. ¿Coincidencia? No, lo que... Tú. Bueno. Vale, necesito un nodo con Ignis, chicos. Vuelta a las andadas para los nodos, macho. Ah, no, reiniciaron en Nether. Warp Nether. Que chicos, aquí se puede venir una muerte. Ya me la estoy viendo. Es más, la estoy sintiendo. ¿Es normal de que haya explotado? Porque aquí había donde estaba el nodo. No. Fusión. Yo me voy a alejar del nodo porque a lo mejor fusión. Me partaré de la madre. Che, ahora hay pigmans. Tú, yo no digo nada. Yo me voy a alejar del nodo ese. Pero manténlo guardado en tu minimapa, ¿eh? Sí. Si ya no hay nada. Macho, ¿qué hiciste? ¿Lo rompiste? No. Simplemente que entré y explotó algo ahí. Dios mío. Che, tú dijiste que había aquí había... Hacerme una varita. Encontré Dungeon del Nether. Nosotros solo habíamos encontrado el de ese ratazo. Che, ¿estás seguro, John, que aquí había nodos de SoundCloud? Demasiado. Che, el amor, ¿por qué no me haces unas gafas de revelación del town? Porque todavía no me las hice ni para mí. Háztelas, te hago un casco de Ender Eye y con eso las ves a 1000 kilómetros. Tengo hambre. Si toda la porquería por el anillo de la magnetización. ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿La hueva? ¿What the fuck? What the fuck? Te ¿John? ¿Qué es esto? ¿No? Oh, what the fuck? ¿Es Nether ATP? ¿Pero qué es esto? ¡Lava! ¡Pare! No sé si debí de haber encontrado esto. Sí, me parece que me voy a sacar el anillo de la magnetización este. ¿Qué? Ahí. Mira arriba. ¿Qué pasa? Mira arriba, sigue subiendo y mira arriba. ¿Pero qué pasa? Está raro ahí. Son unas hojas, ¿qué debe de raro? ¿Tú ves algo que está sosteniendo esto? ¿Pero qué pasa? No le van a errar. Que creo que esto es de un boss. ¿Qué están haciendo? Y he visto estos árboles, macho. Otra cosa fue que ya lo talaron. No sé si es un fallo de un mod o es el boss que estoy pensando que es. Sí,
Si es el boss que estoy pensando que es uno de los dos. ¡Ya! Bueno, yo me piro, ¿sabes? Yo voy a guardar el punto y cuando esté preparado para ver si es el boss con los materiales, regresaré. Sí, macho, necesito saber dónde viste tu nodo, porque no... Sí sabes que reiniciaron el Nether, ¿no? Y ya no sé ni dónde está nada. Perdí todo. Hasta el amor bueno. De ella. Bueno, ¿y esta casa de quién es? ¿Esta casa de quién es? Surk 117. Nada, creo que me va a ir mejor. Creo que me va a ir mejor allá. Te barra. ¿Qué necesitas para hacerte las gafas de revelación, Lamos? Por el momento avanzar con el mod. Y me está costando un huevo. Pero que necesito encontrar Ignis. A mí no me cuadra el boca. ¿Qué pasó, Nether? Me que no lo tengo porque como me mataron y perdí mis cosas. Se nos está yendo el tiempo del capítulo, ¿eh? Ponte a avanzar con otro mod. No te estanques en el mismo. Le dije a Nether si quería ponerse con el Botania. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Te estoy dando, macho. Ponte a avanzar con el Witcher. Eso es más easy que yo que sé qué. ¿Me vas a hacer jugar un día de estos, ¿no? Ponga con el Witcher y yo. Pongo con el Witcher y en 2 horas te la escoba y la mano de bruja. Pues ponte. Vale. Uy. Creo que tenía muchos samplings en mi casa. Vale, sí. Che, y si hacemos una explanada grande porque esto no me cabe para nada. Dios, ¿me puedes ayudar? Espera. Espera. Yo. Me barra, joven. Yo. Che, por cierto, ¿estaba baneada la varita esta de construir? No sé. Supongo que no. A ver, lo voy a buscar. Che, macho, me está costando mucho encontrar. Ah, pero no tengo chiste. Verga. Che, bueno, ¿sabes? Chicos, esto no es lo que... ¿Señora? Vale, quiero ver una cosita. ¿Esto que necesita? Ignis, ¿no? Che, Nether, a ti no te quedará un collarcito, ¿no? Por... Che, ¿la mod ya escaneaste la estrella de Wither? No. Pues deberías. Ahora voy. Ignis, esto... Necesito... Bueno, para hacer... 25 de cada uno, y esto tiene... ¿Qué necesita, señora? A ver... 23, bueno, yo me voy. 23. Yo me voy al LOL. Suerte en la vida. Sí, yo voy despidiendo el episodio. Así que chicos, en el siguiente capítulo arrancaré la máquina esa. Espero les haya gustado mucho. De ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente capítulo. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.